mega operativo de la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional se realiza a esta hora a raíz de las constantes denuncias que se vienen presentando en el sector conocido como Barranquillita. Olladas de microtráfico, extorsionistas y hasta bandas delincuenciales se habían tomado el lugar. Camilo Montes de Oca nos tiene más información, Camilo. Hola, buenas tardes. A esta hora los saludamos desde el centro de Barranquilla, en este sector conocido como Barranquillita, donde se adelanta este mega operativo de la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía Distrital. Dicen que es a raíz de las constantes denuncias que se han estado presentando aquí en este sector que se viene adelantando este operativo, no solo de espacio público como estamos viendo, sino también de todas las especialidades de la policía. Pues al parecer en este sector hay una gran concentración de ollas de microtráfico, también de extorsión y demás delitos que afectan a la sana convivencia de la comunidad. Vamos a hablar en estos momentos con el general Mariano Botero, él es el comandante de la Policía de Barranquilla. General, detalles sobre este mega operativo que se está realizando. Bueno, hoy estamos precisamente en el mercado de Barranquillita, donde hemos tenido allí algunos aspectos de desorden. Estamos invitando a los ciudadanos, a los comerciantes, a que se organicen. Esto precisamente para que el ciudadano pueda disfrutar aquí del mercado público y evitar a toda costa que tengamos afectaciones, como se ha denunciado en varios días, de afectación por consumo de estupefacientes y afectación a la integridad por los atracos. Entonces aquí estamos invitando a todos que nos conformemos, que conformemos esa estrategia policiva ciudadana y que todos volemos por la seguridad partiendo del orden. Si en el mercado hay orden en la ciudad y eso es lo que estamos buscando. General, ¿qué decirle a las personas que de pronto presentan negativa ante estas actuaciones que están realizando? No, es que no tienen por qué molestarse. Es que aquí, a cada quien, a cada comerciante, se le dieron su espacio, pero ellos se han tomado más de su espacio. Estamos recuperando ese espacio público y generando que las vías vuelvan a quedar libres. Aquí lo que queremos nosotros es que todos aportemos ese granito de arena y todos salimos ganando. Pero esto no puede seguir así. Un desorden donde directamente genera ese problema de intolerancia y en el peor de los casos de homicidio. Como vemos aquí, es el sitio propicio, ese desorden para que el delincuente actúe. Y nosotros no podemos generar y que en la ciudad sigan presentando más sitios vetados. Eso no puede sucedernos, por eso estamos actuando. Muy bien, muchas gracias, general. Vean, estos operativos se estarán realizando durante todos estos días por un mes exactamente. Dicen que a partir del tercer día se hará una campaña pedagógica, pero luego entrará en vigencia la campaña sancionatoria, donde se sancionarán justamente a las personas que invadan el espacio público y también no tengan papeles en reglas para sus establecimientos comerciales. Información desde Barranquillita, en el centro de la capital del Atlántico. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.